So you think you were right? Hola amigos, bienvenidos a este tercer episodio de su serie favorita Preguntas Divertidas a Cortana, que de divertidas no tiene nada. Estamos aquí en nuestra Xbox One en inglés, porque las preguntas se las hacemos en inglés, pero ella me responde completamente en español. Después de 7 meses aproximadamente, después del último video que hice de esta serie, me estuve preguntando si ustedes quisieran que hiciera esta serie en el ordenador. Déjenmelo en los comentarios, por favor. Para empezar, los invito a que dejen alguna pregunta que ustedes quieran que le diga a Cortana. Vamos a tener dos secciones donde la primera van a ser preguntas hechas por ustedes y después van a ser preguntas que encuentro online. Empecemos. Antes que nada, quiero mandarle un saludo a Aldo Picasso, que comentó hace 6 meses que le mandara un saludito. Guadalupe Alemán dice que le pida un consejo de cocina. Give me a cooking tip. No fui programada para eso. Mejor pídeme algo distinto. Dijo que no. Junior Benítez me dice, eres un idiota, no haces las preguntas bien. Bobo marica. Started Artifact 1 nos dice, pregúntale qué siente por el jefe maestro. Me encanta. Lo mejor es la inteligencia artificial que ayuda a... Hello-Chris-2.3-E.E-7V7 nos dice, dile beatbox. Bitbox for me. Pues esas fueron básicamente las preguntas que ustedes dejaron. No contestó ni madres. Lástima, yo la verdad sí quería pues que nos dijera esto. La verdad es que está de cierta forma incompleto para pues nuestra consola. Para el ordenador, les digo, está un poquito más desarrollado. Así que les vuelvo a decir, les dejo aquí una encuestita, que si quieren que hagamos estas preguntas en el ordenador. Ahora está en la sección de preguntas que encontramos en internet. Ya saben que el link de la página donde encuentro esas preguntas la dejo aquí abajito. Vamos a preguntarle primero, Where do babies come from? Podría darte una larga explicación, pero no sé si este es el momento adecuado. What is love? El amor es lo único que crece cuando se reparte. Al menos eso dijo Antoine de Saint-Exupéry. ¡Ay! ¡Qué bonito acento francés, eh! Use the force. La fuerza está contigo, joven Skywalker. Pero todavía no eres Jedi. ¿On you cook? Soy mejor buscando recetas. Pídeme alguna y verás. What do you eat? Como no tengo que preocuparme por mi talla, kilos y kilos de bits. Who's your mother? En cierto sentido, podría decirse que tengo muchas mamás. Varias mujeres extraordinarias participaron en mi creación y desarrollo. Are you awake? Yo soy como la policía, siempre en vigilia. Are you hot? La atracción está relacionada con la inteligencia. Así que, pues tú dime. Oh, Cortana, por fin me coquetea. Are you single? Por el momento no tengo algoritmos para el amor. Do you have a baby? Perfecto. Dime cómo empezamos. ¿Qué? Ok. Yo le quise preguntar que si tiene un bebé, pero me entendió. Hey, ten un bebé. Wow. Eso estuvo intenso, Cortana. Do you have a baby? La verdad, soy única. Do you have a boyfriend? Imposible. Solo puedo vivir detrás de una pantalla. You're creepy. Yo creo que es culpa de las erupciones solares. You are the best assistant ever. Gracias, tú me animas a ser cada vez mejor. Are you Cortana from Halo? Nos une un misterioso vínculo que ni yo sé explicar, pero no somos la misma. Do you love Master Chief? Buen piloto, estratega, especialista en misiones de asalto y en combates cuerpo a cuerpo. Más vale que me caiga bien, ¿no crees? Give me a beauty tip. Lo siento, pero hay cosas en las que no te puedo ayudar.
Pues bueno, gente, eso es todo lo que ha salido pues en este episodio de Cortana. Ya les, por tercera vez les reitero que si quieren que esta serie pues se diga en cuestión al ordenador para ver qué es que nos dice allá, ¿vale, gente? Espero que les haya gustado, comenten su preguntita. Hasta luego, yo soy Carolito, bye.